Sean todos bienvenidos. Somos Catedral Evangélica de Maipú Televisión, SEM TV. Donde quiera que estés, Dios te ve. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Vamos a la lectura de la palabra del Señor está en el Salmo 107 y el título dice: Dios libra de la aflicción. Bendito el Señor, vamos a orar para que el Señor me dé gracia, sabiduría para poderla entregar. Y le vamos a dar lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Y dice: Alabar a Jehová porque eres es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tinieblas del oriente. Bendito Dios. Y del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino. Si hayan ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su arma de su arma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su aflicción y los libró de su aflicción, los dirigió por caminos derechos para que viniesen a ciudades habitables, a la vez la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sació al arma ministeriosa y llenó de buenos al hambrientos. Bendito el Señor. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Bendito Dios, que Dios me dé gracias, sabiduría para poder hablar algunos minutos de la palabra del Señor.
Aquí el Señor los habla claramente, bendito Dios, de dónde los trajo. Quizás yo era uno de ellos. Yo no sé de dónde los recogió el Señor a usted, de dónde lo trajo. Yo era una persona sureña. Y mire dónde vine a encontrar a Dios. Me vine acá a Santiago y aquí el Señor me estaba esperando. Y así, ¿cuántos sabemos? Sediento, dice, hambrientos en el desierto. Sin rumbo alguno, hermano, porque para mí no tenía rumbo. Estaba, como aquí él dice, como una hoja seca guiada por el viento. Pero Cristo tuvo misericordia de mí y de usted y los recogió, los trajo. Dice, del oriente, del occidente, del norte y del sur. O sea, él eligió de tantas partes. Bendito el Señor. Quizás en su población o donde usted vive, en su comuna, de mil, lo eligió usted y me eligió a mí. Y los trajo a este redil para congregarlos y alabar y bendecir en nombre del Señor Jesucristo. Hermano, no estamos solos. Jesucristo está con nosotros. Y dice la palabra de Dios, alabar a Jehová, dice, porque Él es bueno. Qué mejor camino? Bendito el Señor. El hambriento, dice, el sediento. Anduvimos, dice, por el desierto. Bendito el Señor. Hambriento, sin ningún... Bendito, a lo mejor nadie andaba, nadie por nada por usted, hermano. Bendito el que vive para siempre. Y así, la gente, hermano, es así. Pero los hijos de Dios tenemos que mirar, hermano. Bendito el Señor. ¿Y qué es lo que tenemos que buscar? El reino de Dios, dice, y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Bendito el que vive para siempre. Si hemos llegado aquí, hermano, yo siempre digo, cuando le converso a una persona nueva del Evangelio, le digo, el Evangelio es muy bonito, pero hablemosle la realidad, hermano. ¿Cómo es el Evangelio? El Evangelio es de pruebas, de lucha. No le digamos, no, vaya, Dios le va a bendecir. Sí, Dios los bendice, hermano, pero en lo espiritual. Y eso es lo que tenemos que mirar. Bendito el que vive. No le vamos a ir a predicar, mire, vaya, Dios le va a dar una casa, le va a dar un auto. Eso es, lo sabe Dios. Pero nosotros tenemos que hablar de la palabra de Dios, lo que Dios hace en nuestras vidas, lo que Dios quiere de nosotros. Bendito el que vive, que estemos dispuestos. Yo siempre digo, no los emprestemos, porque hay muchos que dicen, me empresto en las manos de Dios. No, hermano, porque si usted presta algo y no se lo devuelven, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ir y lo va a quitar porque no se lo regaló. Pero si nosotros los entregamos en las manos de Cristo, quiere ser dueño, que haga lo que quiera con nosotros, Él va a ser el ayudador, Él los va a llevar, Él los va a guiar. Bendito el que vive. No, una cosa prestada no sirve. Bendito el Señor. Los tenemos que entregar de corazón a Dios. Alma, cuerpo y espíritu. No, es que, no, hermano, Dios es prudente. Y en la palabra de Dios nosotros podemos buscar, podemos ver. Bendito el Señor, cuando aquel varón estaba 38 años postrado y vino el Señor y le dijo, no le dijo, levántate y anda. Le podía haber dicho al tiro inmediatamente, sino que fue prudente y le preguntó, ¿quieres ser sano? Y él le dijo, tú lo sabes, Señor, quiero ser sano. Bendito el que vive. Y le dijo, no fue unas grandes palabras, sino que le dijo, toma tu lecho y anda. ¡Qué bendición, hermano! Bendito el que vive. Vemos tantas cosas en la palabra de Dios. Pero hay injusto, hermano. Hay jueces aquí en la tierra y en la misma iglesia, hermano. Bendito el que, Señor, porque si hay un hermano probado, quizás dirán, ¡ay, qué hizo este! ¿Y por qué dice esto? Porque la palabra de Dios lo dice. Cuando sanó al ciego de nacimiento, ¿qué le preguntaron los discípulos? ¿Qué le preguntaron? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? ¿Y qué le respondió él? ¿Le dijo sí? Le dijo no, no es que haya pecado este sus padres, sino que para que la obra de Dios se manifieste en él. Bendito el Señor. ¿En cuántos hermanos se ha manifestado la obra del Señor? ¿De dónde me sacó a mí? ¿De dónde lo sacó a usted? Usted sabe de dónde viene, yo sé de dónde vengo. Yo era de aquello, el que me la hacía, me la pagaba. Me creía el jovencito de la película. Bendito el Señor, la ignorancia, ciegos. Pero Cristo los abrió los ojos.
Bendito el Señor, y podemos ver las maravillas. Aquí lo habla el Señor, ¿de dónde lo sacó, hermano? Del desierto, dice, de tinieblas venimos. Pero Cristo los limpió. Bendito el que vive para la gloria de su nombre. Bendito el hambriento, sediento. O sea, sin ninguna esperanza, hermano. Abandonado. ¿Cuántas veces, hermano, la familia dice, este no vale un peso? Pero Cristo te eligió. No, es que yo busqué a Cristo. No, hermano, usted no lo buscó. Cristo lo recogió a usted y me recogió a mí. Yo no le busqué al Señor. Él me encontró a mí en la calle, en una predicación. Bendito el que di, y creo que lo he dicho en alguna oportunidad. Ya no hay esperanza para mí. Me fui a despedir de mis compañeros de trabajo. Pero Cristo a la huerta cuando venía me estaba esperando. Y me dijo estas palabras por un instrumento que estaba predicando el Evangelio. Amigo, dijo, hoy que hoy triste en pensar en quitarte la vida con su esposo y sus hijos, hoy es el día de libertad para ti. No fui capaz de andar. Desde ese día Dios cambió mi vida. Fui el hombre más feliz que podía haber en la tierra. Quizás con pruebas, con dificultad de estar como estoy, pero soy feliz. Qué lindo, hermano, abrir los ojos en la mañana y decir gracias, Señor, por este hermoso día de vida que me diste. Es lo primero que tenemos que decirle al Señor. Abrir los ojos y mirar. Bendito el Señor, el tiempo, cómo está, si está nublado, está lindo el día, Señor. Gracias por este día. No digamos hoy el día que está feo, no. El día está lindo, hermano, todos los días, porque abrimos los ojos nosotros y podemos ver que lo más importante es la salud, poderse levantar, poderse caminar, poder mirar lo que Dios hace en nuestras vidas. Bendito el que vive, pero Dios te eligió a ti y a mí para sacarlos de ahí donde estábamos, del desierto, hambriento, sediento, donde nadie, hermano, daba nada por usted ni por mí. A veces decimos hoy, no, yo no valgo nada. ¿Cómo se le ocurre, hermano, decir esas cosas? ¿Usted cree que Cristo iba a venir a salvarlo, a dar una última gota de su sangre, a morir clavado en una cruz por algo que no vale? El cristiano, hermano, que ha aceptado a Cristo vale más que todos los tesoros de esta tierra. Bendito el que vive. Gloria al Señor, que el Señor los bendiga. Dios los ayude, hermano, y sea con cada uno de nosotros, dándolos fuerza. No sé de dónde viene. Yo vengo del sur porque de allá me sacó el Señor. A lo mejor usted también, quizás del norte. ¿Cuántos hermanos, bendito el Señor? Pero Dios lo eligió y traerlo, hermano, para reunirlo, para unirlo en un solo espíritu. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Aquí no hay divisiones. No hay grupos que digan, no, este hermano sí, este no. Si usted no ama a su hermano y dice que ama a Cristo, es un mentiroso. Primeramente, bendito el Señor, amar a Dios y amar a nuestros hermanos. No hacer divisiones. Bendito el que vive. No importa que el hermano sea jodido. ¿Sabe lo que tenemos que hacer nosotros? Orar. Por aquí el varón, que es más débil, porque la palabra de Dios dice sobrellevar al débil. Y eso es lo que tenemos que hacer. Gloria a Dios, hermano, que usted no cae. Bendito el Señor. Pero hay hombres, hermano, que pueden caer. Porque nadie es perfecto. No hay ni uno, dice la palabra de Dios, ni uno solo justo en la tierra. Así que no los creamos. No, es que cuál es a mí, no. Y sea prudente, hermano. Nosotros no tenemos que provocar a Dios. Bendito el Señor. Que el Señor los bendiga. No, es que ahora estamos en esta epidemia, yo voy nomás, Dios me cuida. No, hermano, Dios no es esclavo nuestro. Si es una diligencia, es una emergencia, ahí podemos hacerlo, respetemos. Bendito el que vive. Seamos justos. Bendito el Señor. Y Dios va a tener misericordia de nosotros. Que estamos aburridos, por cierto, sí. Bendito el Señor. Acostumbrado a hacer las cosas. Estar encerrado, bueno. Dios lo ha querido así, hermano. Y si no fuera la voluntad de Dios, no estaríamos así. Bendito el Señor. Que el Señor los bendiga. Dios los ayude. Bendito Dios para siempre. Gloria al Señor. Aleluya, el Cordero que vive. Bendito Dios. Y los, ¿eh?
y los ha congregado, dice, de él, bendito de las tinieblas del oriente y del bendito del occidente. Bendito el Señor del norte y del sur. Bendito el Señor de ahí. Los ha congregado el Señor, los ha traído a estos caminos de salvación, de vida eterna, hacia el reino de los cielos. Anduvimos, dice, bendito el Señor. Anduvimos, dice, perdidos por el desierto. Bendito el Señor. Por la soledad, sin camino. Bendito el Señor. Sin camino, bendito Dios. Qué bendito camino que hemos encontrado hoy día, hermano. Servir a Cristo. Bendito el Señor. Sin hallar, dice, ciudad en donde vivir. Aleluya, el Cordero que vive. Hambrientos y sedientos. Bendito Dios. Y hoy día, hermano, vemos cómo está la situación. Le ha faltado algo. A nosotros, hermano, nada, por misericordia de Dios. Bendito el Señor. Hemos visto la gloria de Dios, hermano. Bendito el que vive. A lo mejor, mejor que cuando antes que viniera esta epidemia. Bendito Dios, porque Dios dice, no abandona a sus hijos. El pan, y hay una promesa, el pan ni el agua no los faltará, pero hay más que aquello, hermano. ¿Cómo nos vamos a dar gracias a Dios, hermano? ¿Cómo nos vamos a servir a Cristo? Bueno, a lo mejor muchos deseamos, hermano, estar en las predicaciones, pero ya llegará el tiempo. Ya llegará el tiempo, hermano, de abrazarlo, de verlo ahí. Bendito el Señor, y alabar al Señor con deseo. Bendito Dios, y con toda libertad. Señor bendito, que los ayude, que los dé fuerza. Gracias, hermano, para que sigamos luchando. No se desaliente. Dios le ama. Dios es con nosotros, con su pueblo. Bendito el Señor. Que el Señor los bendiga, hermano. Dios los ayude. Bendito Dios para siempre. Y que bendiga esta palabra y léala. Y medítela. Bendito el Señor. No echemos pie atrás. Y estamos aquí, hermano. Ahora podemos ver, bendito el Señor, quizás el camino, bendito Dios, pero esta es la recta. Miremos el blanco, que es Jesucristo. Para Él, que me ha dado esta preciosa oportunidad, hermano. Para Dios que vive, sea la honra y la gloria desde hoy y para siempre. Vamos a orar por el mensaje de su palabra. Bendito Dios. Amado Dios, te damos gracias, Señor, en este momento, por tu palabra. Bendígala, mi Rey, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Séllela, mi Dios amado, en cada corazón, que la podamos meditar. Y darte gracias, mi Dios, estando perdidos en el desierto, en esto caminar del Evangelio, fuera del Evangelio, y tú tuviste misericordia y los trajiste a este camino tan precioso, donde pudimos alabar y bendecir y glorificar su nombre, disfrutar de nuestros hijos, de nuestra familia, nuestros nietos. Qué precioso es tener una familia que usted los ha dado, mi Dios. Cuando éramos solos, andábamos como una hoja seca, mi Rey, pero hoy día usted le ha placido y los ha traído a este caminar. Padre, te damos gracias y te rogamos por todos nuestros hermanos. Que usted bendiga a cada hogar. Bendito el Señor y a cada hermano. Te pedimos también por nuestro obispo, por nuestro pastor. Sea con ellos, amado Dios, guardándoles para la gloria de su nombre. Se lo imploramos, Señor, y se lo pedimos. Por Jesucristo, bendito y buen Salvador. Amén. Gracias, Señor amado.
Amén. Démosle la gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Con el coro le damos más glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, para siempre.